Terminó. Nos vamos a casa. Solo otra misión cumplida, ¿no? Nunca olvidaré lo que vi allí, Ryan. Nunca. ¿Y tu pierna? Mejor cuando esto hace efecto. ¿Qué habrá? ¿Revistas? ¿De qué? No importa, cierre la ventana o levantarse. Y la comunidad internacional acaba de anunciar su reconocimiento oficial de la elección del nuevo presidente Jamal Sheikh Sharif. Jamal Sheikh Sharif, uno de los líderes de guerra más peligrosos. Y ahora, nuevas fuentes informan que él y su gobierno fueron ya decía yo. Asesinados en lo que pareció ser un ataque sin adjudicar. Debes encontrar a Jamal y eliminarlo. Había esperanzas de que el flamante presidente Jamal Sharif pudiera acabar con las hostilidades que han devastado a su país por tantos años. Joder. Varios líderes mundiales han expresado indignación por lo que parece ser nada menos que una ejecución a sangre fría. Trataba de cambiar las cosas. Y eliminarlo. Y como no le convenían los intereses de la CIA, lo eliminaron. Lo utilizaron vilmente. Tú me mentiste. ¿De qué hablas? Jamal no era líder de guerra. Era el presidente. Elegido democráticamente, presidente. ¿Tu punto? No somos políticos, teníamos órdenes. ¿Sabías que no lo hubiera matado? ¡Me mentiste! Bienvenida a la CIA, Jodie. Esto no es una maldita práctica de coro, por si no lo notaste. Teníamos un trabajo y lo hicimos. ¡Fin de la historia! Esto debe ser un trabajo para ti. Pero yo no ando matando gente porque un maldito general con 4 estrellas me lo dice. ¿Qué sucede? Jodie, escucha, cálmate. Volveremos a casa y hablaremos de esto, ¿sí? ¡Me manipulaste! ¡Me usaste para hacer el trabajo sucio! La diferencia, Jody. Él era ya un hombre muerto, con o sin tu ayuda. ¡Tengo sangre en las manos! ¡Un niño perdió a su padre por mi culpa! ¡Porque confié en ti! ¡Porque confié en que estábamos haciendo lo correcto! ¿Qué soy para ti, Ryan? ¿Un juguete? ¿Una maldita marioneta con la que puedes hacer lo que quieras? Tenemos mucha turbulencia. ¡Mierda! ¡No puedo controlarlo! Jody, por Dios, harás que nos maten. Nadie volverá a mentirme. Y aquí se justifica ampliamente la decisión que tomó Jody. Ya no la vemos tan mal después de todo, ¿no? ¡Wow! ¡Qué aterrizaje! Nathan Dawkins. Me usaron para matar a esas personas. Jodie, ¿qué ocurrió? No sabía. Yo solo hacía lo que me habían dicho. ¿Dónde estás? ¿Está Clayton ahí? No, me escapé. No puedes escapar de ellos. Te perseguirán hasta encontrarte. Debes venir, Jodie, hablaremos. Seguro que... Se acabó, Nathan. Ya no soy su juguete. Diles que si intentan encontrarme, los mataré. Jodie, escucha, yo. Diles, Nathan. Los mataré.
Viejos amigos, ¿dónde es? Después de lo de los navajos, ah, ok. Ya cuando ya era renegada y buscada, prófuga, traicionera, buscada por la CIA. Princesita. Oh, déjame verte, niña. Oh, mi Dios, en qué hermosa jovencita te has convertido. Hermosa como siempre. Un poco triste y perdida, como la primera vez que te vi. No te imaginas cuánto te eché de menos. ¿Qué tal? Oh, sí. Qué bueno verte, amigo. ¿Caminamos? Oh, sí. Me preocupé. Te están buscando. Tenía que huir. Es decir, no tenía opción. ¿Lograron algún progreso en el inframundo? No, invirtieron millones en desarrollar un nuevo condensador, el más poderoso jamás creado. Claro que solo fue posible una vez que el ejército se involucró. Querían más como yo. Más como México, ¿qué Jody. opción realmente lo financia? Con la condición de explorar posibles aplicaciones militares. Imagínate. ¿Cómo está Nathan? Ah, ahora es el gran jefe. Dirige la DPA. Ha progresado mucho desde los días del laboratorio. ¿Recuerdas lo que te conté? ¿Descubriste algo? El día que naciste, una mujer llamada Nora Gray dio a luz en el hospital de la DPA. Su hijo nació mal. ¿Qué más supiste de ella? No mucho. Todo lo que sé es que estuve en una investigación de la DPA unos 20 años atrás. También tenía un don. ¿Y el padre? ¿Supiste algo sobre él? Su nombre era Jonathan Nichols. Murió antes del parto. Falla cardíaca. Es todo lo que supe. ¿Y dónde está Nora? ¿Murió? La internaron en un hospital psiquiátrico. Bueno. Después de dar a luz. ¿Sigue según viva? Su expediente, debería seguir allí. Mi madre encerrada en un hospital de locos. Lo siento, Judy. Como medida de contención. Para que no interactuara con nadie más. Pero está en un hospital psiquiátrico. Tal vez no encuentres las respuestas que buscas. No estoy buscando respuestas. No está loca, simplemente solo la metieron para hablarla. Que no hablara con nadie de la verdad. Si no entiendes, es mi madre. Si la mirara a los ojos, descubriría quién soy en realidad. Judy. Está en un lugar de máxima seguridad de la DPA. A ti te buscan todas las fuerzas de orden público del país. No vas a poder entrar fácilmente. Nada podrá evitar que la vea. Mira. Ya te has arriesgado mucho ayudando. Gracias, Cobb. Y ni siquiera me dieron la opción ya de preguntar, como que no puedes usar todas las opciones de diálogo, ya no pude hablarle de sobre él, de cómo está, qué ha hecho con su vida. Hey. No pensaste que te dejaría ir sola, ¿no? Así que el juego termina buscando sus orígenes. Muy bien. No me
me gusta, Jodie.